Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos que modificar algún dato, de repente nos hemos confundido? Es súper, súper sencillo. Lo único que nosotros vamos a hacer es ingresar al mismo link que le dejé en la caja de descripciones y buscar en esta parte que dice búsqueda de pases. Le damos clic. Una vez que nosotros nos encontramos aquí, simplemente ponemos el número, el documento de identidad que nosotros hayamos puesto. Y le damos buscar. Una vez que nosotros le hayamos dado a buscar, automáticamente nos va a aparecer esto. Y entonces nosotros simplemente nos vamos hacia abajo y acá hay una parte donde dice editar pase. Le damos clic y nos va a pedir el número celular. Si nosotros nos hemos olvidado, nos ha pasado algo, no vamos a poder hacer nada, ¿ok? Así que tenga mucho cuidado con eso. Así que ponemos el número celular. Y simplemente le damos continuar. Una vez que nosotros hayamos dado esto, vamos a volver a esta parte y nosotros vamos a poder modificar algún campo que nosotros hayamos llenado. En este caso yo quiero modificar esta parte de acá, no, domicilio no, datos del trabajo. En este caso, voy a cambiarlo para Lima y San Martín de Porres. Nada más. En este caso, el lugar de trabajo y el domicilio son los mismos. Y nos vamos a la parte de abajo. Todo está llenado. Y por último, enviar solicitud. Y automáticamente dice en esta parte pase actualizado. Y nosotros nos dirigimos hacia abajo. Y ya ha cambiado. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, he dejado el anterior. ¿Y qué es lo que decía? Dirección de destino. Callao, Callao, Callao. Y en este caso, dirección de destino es Lima, Lima, San Martín de Porres. Ok, amigos, eso es todo. Y ven qué sencillo es tanto tener su pase como modificarlo o editarlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.